Esta es una pregunta que es difícil que tenga solamente una respuesta y es difícil que solamente se pueda ver de un punto de vista. Lo que sí es importante es que tenemos que repensar los modelos y los procesos de participación cuando hablamos de tomar decisiones para la escala de la ciudad en los distintos niveles de su complejidad urbana. Tenemos que crear procesos que de una manera más transparente y de una infraestructura que facilita un diálogo entre los distintos agentes, sean administraciones, sean ciudadanos, sean otras entidades en las decisiones y el planeamiento urbano, puedan dialogar más dinámicamente entre ellos. Tenemos que intentar crear también y combinar plataformas existentes de participación ciudadana física en los sitios impactados en combinación con otros modelos digitales, tecnologías digitales que nos puedan permitir añadir información y poder realmente expandir esta participación a mucha más gente y de distintos formatos.